Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, estamos en vivo y a todo color. Hoy entramos de golpe. No les puse ahí el en el previo. Quiero empezar hoy de golpe. Vamos a ver cómo funciona, para que no me estén esperando. Luego se empieza a conectar la gente y huyen. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Empecé un poquito tarde, 15 minutos tarde. Estaba haciendo pruebas, luego el control se me desconfiguró. No sabía lo que estaba pasando. Pero ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Espérame. Porque antes que nada, vamos a compartir esto. ¿Cómo están? Cuéntame algo. ¿Cómo se lo han pasado? Ya es viernesito, bien bonito, caluroso como siempre. Mario, gracias por compartir, Mario. Estoy bien. Lo voy a bajar un poquito aquí la música. No sé, creo que va a estar un poquito fuerte. Ahí está. Que no se escuche de fondo. Gracias por compartir otra vez, Mario. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Aurora, gracias por ese like. Aurora, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué no? ¿Se ve bien? Y se escucha bien. Perfecto. Era todo lo que necesitaba saber. Mario, gracias por dar el like otra vez, Mario. Espérame, es que lo estoy compartiendo yo también porque, pues de eso se trata. De eso se trata. Gracias por compartir, Mario. Pues mientras, cuéntame algo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Quiero saber de ustedes. ¿Cómo les ha tratado la vida? ¿Cómo les ha tratado el COVID? Yasir, gracias por ese like. Yasir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo hasta Cozumel, Yasir. Creo que ahí estás, ¿no? Espérame. Que lo estoy compartiendo en todos mis grupos. Ya, listo. ¿Qué onda, José? Todo bien aquí en el trabajo. Qué bueno. Me alegro mucho. Pues cuéntenme algo, amigos. ¿Cómo los ha tratado la vida? Bien. Ya te pusimos en la tele para que te vean los peques. Saludo allá a los peques. A los pequeños, a los mini Pablos. ¿Cómo se encuentran? Vamos a estar jugando Celdita, ya saben. Todo bien, correcto. Sí, ando en Cozumel, Yasir. Nos dice Yasir. José, gracias por ese like, José. Hoy tempranito, miren. Hoy no les puse el previo porque luego... cuando pongo el previo de que... Ya ven que estamos comenzando en ese momento. Aprovecho de empezar a compartir en los grupos. Pero estamos probando a ver esto entrar de lleno. Y ya chismear aquí con ustedes, directo. A ver cómo nos va. Pues ahí vamos. Muy bien. Carlos Gaborra Sam. Saludos, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Viernesito bonito, viernesito caluroso. Ya está haciendo ese calor que tanto nos gusta aquí a la gente de Mérida, que tanto amamos y odiamos. Pero bien, bastante bien. Gracias a mí por compartir. Sí. Y pues, ¿qué más, amigos? ¿Qué más? Hoy vamos a seguir jugando Zelda Majora's Mask. Y de aquí nos vamos a ver hasta el lunes. Para seguir jugando Yoshi's Island. Vamos a darle al lunes Yoshi's Island. Hoy vamos a jugar Zelda. A ver cómo nos va. No creo llegar ya a la siguiente mazmorra porque nos falta todavía hacer unas cosas. Entre ellas ir a la guardia de las piratas. Y quiero ver si paso a la casa de las esculturas. Porque todavía del juego nos falta bastantito. Estoy viendo que todavía nos falta bastantito. Y bueno, les quería compartir un poquito de felicidad de mi parte. Después de casi un año, como unos 10 meses de estar desempleado por cuestión de COVID. Ya tengo trabajo. Ya me conseguí un trabajito. Gracias, Rep, por ese like. Ya conseguí un trabajo al fin. A ver cómo nos va. Esperemos que bien. Pero sí. Y aprovecha ese tiempo de desempleo de ser Nini. Gracias por compartir, Rep. Muchísimas gracias. Para dedicarme a este proyecto del streaming. Que pues ahí va. Y me gusta ese trabajo porque pues me va a permitir hacer las dos cosas. Porque yo voy a seguir con eso. Porque la verdad es que... Pues eso. Tun, tun, tun. Dice Ian Razzi. Nos saludaron. Sí. Los saludos a Ian y a Razzi. A ver las vueltas que da uno por los juegos de Sora. Sí. ¿Por qué a mí no se me actualizan los comentarios aquí? Espérame. Porque lo estoy viendo aquí en mi celular. Pero no sé por qué no se ven mis. No se me actualizan los comentarios aquí. Que se me hace más fácil seguirle el Baby. Gracias. Gracias por las felicitaciones. Ya se me
ya se me están actualizando. Pues a Jan y Razi les mando muchísimos saludos. Ellos que siempre están por aquí, siempre están apoyando. Luciano, gracias por ese like, Luciano. Muchísimas gracias, amigo. Tenemos allá a Link, a Mario, la gorrita de Mario y una bombita. Miren, es un bomb. Que me gusta mucho. Aquí venían, creo que unos dulces cuando lo compramos. Venían unos dulcecitos. Y Carlos Gamboa, muchísimas gracias por esas estrellas, amigo. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, gracias por apoyar. Te agradezco muchísimo que estés apoyando aquí a este bebé dinosaurio del streaming. Dinosaurio, porque ya soy viejo. Termino de 274 y la mera crema. Suerte en el nuevo trabajo. Saludos, pero muchísimas gracias por las buenas vibras. Saludos por tu nuevo yo. Muchísimas gracias, Ángel. El martes empezamos a ver cómo nos va. Pues, ya ven que esto luego se alarga. Y ya lo alargamos aquí bastantito. Gracias por las felicitaciones, Luciano. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por las buenas vibras. Y a ver cómo nos va. Tienetito, muchas gracias por esas estrellas. Muchísimo, como siempre. Bro, dice Aurora que ya tiene trabajo. Dice Aurora que ya tiene trabajo. Sí, ya tengo trabajo. Al fin. Sube aproximadamente desde... Bueno, para los que siguen mi página personal de Face, pues lo sabrán. Gracias por ese like, Ginetita. Aproximadamente desde el mes de mayo, casi finales de abril, mayo, la agencia donde yo trabajo, en una agencia de viajes, cerró por situación del COVID, afecta a todos. Pablito, muchas gracias por like y estuve mucho tiempo buscando trabajo, muchísimo tiempo. Estuve haciendo algunas cosas por mi cuenta y todo, pero pues ya al fin, sobreviviendo así, rascando hasta los últimos centavos, pero bien. Si les tengo que dar un consejo, amigos, no estudien turismo. No estudien turismo, amigos. Si tienen muchas ganas, no estudien turismo. Personas no están viendo, sí. Ay, qué raro me salió esto, pero bueno. Pues con todo, nada mejor que nuevos retos y oportunidades para poder mostrar lo que sabes y puedes hacer. Así es, amigo. Muchísimas gracias por las buenas vibras. Pues vamos a empezar. ¿Nas aquí? Es un lagazo, no sé por qué de repente pegan esos lagazos. Gracias por compartirlo, muchísimas gracias. Hoy vamos con... Nuestro número ha sido 30, ya estamos empezando con 30. Tal vez ya le empezamos a subir ya en cada directo. No hables mal de tu carrera. Me ha dado de comer muchos años, pero la verdad es que... Escogí una carrera apresuradamente, para ser sincero. Me fui por... Y la verdad es que estaba yo en planes antes de la pandemia de estudiar otra cosa, pero... A ver cómo nos va ahorita. Yo hago mal en la carrera que se me pegue la gana. Total, es mi carrera. Pero sí. No estudian turismo, amigos. Si creen que estudiar turismo es para viajar y estar de vacaciones, el lugar, conocer lugares padrísimos. Mentira, los engañaron. Van a trabajar más que todos. Van a trabajar en vacaciones. Van a trabajar en Semana Santa. Van a trabajar en Navidad. Tres turnos. Una. A menos que realmente tengas mucha pasión, no estudien turismo, amigos. Nelson, muchísimas gracias por el like, amigo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bienvenido a Rob's Old School Gaming. Les recuerdo darle like y compartir. Si no le han dado follow, denle follow. Y espero que se la pasen muy bien. Y estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche. Voy a empezar a poner que estamos 7:15, porque la verdad es que a las 7 se me hace imposible darle like a las 7:15. Genial. Ojeras gratis, así es. Pero toda esta vida requiere un esfuerzo. Nada viene fácil. Nada viene fácil en esta vida. Hay que esforzarse mucho. ¿Está bajando? Mira. Espera. Qué raro porque la puse a cargar. Toma. Pues dices que en agencia de viajes, no en hotel. Sí. Pues sí. De hecho, ahorita pues el trabajo que conseguí fue precisamente en una agencia, pero ya es distinto, un poquito distinto el giro. Me fui por un momentito, espérenme, me está cambiando la pila porque al parecer esta cosa ya se descargó. Hay que poner a cargar esta una vez porque no sé, ahí donde está el otro. Pues vamos a hacer lo que nos truje el día de hoy. Espera, voy a cambiar esto. Desconecto el blanco porque ahí está el cargador de... Claudia, gracias por ese like. Claudita, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Espérame, es que se me pierde esta cosa.
Team. Pues vamos a ver, vamos a ver. Dice, el don del ciber que no recarga las baterías. Así es, sabe que voy a venir aquí a jugar. Y se hace el mismo. A ver. dice Pablo, ¿y en qué sabe por qué tienes un control de Play si juegas cosas de Nintendo? ¿No sabías que este juego salió para PlayStation? Ah, no es cierto. Bueno, para los que no saben, este juego lo estamos jugando en un emulador. En un emulador de Nintendo 64. Es un programa que te corre juegos de consolas en una PC. Y utiliza un control de PlayStation que se conecta a la PC. Entonces, ligo el control, ya que no tengo como tal un control de Nintendo que pueda conectar a la computadora, porque son controles de Nintendo 64. Claudita, gracias por las estrellas, muchísimas gracias. I love you, I love you. Y entonces, el burgués no entiende de emuladores. Ahí creo que pateé aquí. Espérame. Y la muevo. ¿Muevo? Porque somos pobres, lo tengo que mover con el pie. Ahí está, ya está. Entonces sí, conecto un control a la PC y lo juego en el emulador, y por eso uso un control de PlayStation. Y ese yo que yo siempre tenía la nariz negra. Así. Achich. Así es. Pues vamos a ver. El juego se escucha bien. Pero yo creo que lo escucho un poquito bajito. Dime. Paquito, gracias por compartir, Paquito. Muchísimas gracias. Pero es que ahora ya tengo el volumen bajo. A ver, ¿en qué nos quedamos? Habíamos quedado... Ok, lo que tengo que hacer ahorita... Estoy en el tercer día y le tengo que sacar ahorita un poquito de provecho a esto. Y tenemos que ir a la... Ya empezamos con los lagazos tan temprano. Habíamos conseguido la máscara y tenemos que ir... con las... amigas piratas. Y las amigas piratas se encuentran por ahí. Me chocan esos lagazos que tira. Ya le cambié la configuración y la verdad es que no sé cuál sea. Ahorita lo que voy a hacer es conseguir el... Lo que voy a hacer ahorita es conseguir el gancho. Y una vez ya con el gancho... voy a regresar en el tiempo el primer día. Y voy a agarrar unas cosas. Ay, ¿dónde estaba la entrada? ¿Era aquí? Ahí está. Ay. Y voy a tener que regresar el tiempo al primer día porque no nos va a dar tiempo de hacer esto completo porque ya estamos en el tercer día. Julio, gracias por ese like. Julio, muchísimas gracias. No se olviden de dar like y de compartir, amigos. Ay, se me pasó de caliente el café. Uf. Entonces, aquí es donde nos viene útil esta hermosa máscara llamada máscara de piedra. Para pasar desapercibido. Para que nadie nos haga caso. Para que estas chicas no nos pelen. Como en la vida real. Súbete, güey. Súbete el barquito. Porque si no tienes esta máscara, te ven y te sacan de aquí. Cada vez que se puede. Dice, ah, pero es Uribe, brother. También es el Zelda 2 de Nintendo NES. Muchísimas gracias por ese like, amigo. Muchísimas gracias. Como gran fan de Zelda, te podría decir que sí, pero la verdad es que te voy a mentir. Porque si hay dos juegos que son mi dolor de cabeza de Zelda, es el Zelda 1 y el Zelda 2. El Zelda 1 sí lo tengo acabado, pero el Zelda 2 la verdad es que, como gracias por compartir, Julio, como buen juego de Nintendo, de NES, son de esas dificultades cañones, así cañones. La verdad es que el Zelda 2 es muy difícil. El Zelda 2, creo que en dificultad es difícil matar a los enemigos y difícil en general, el Zelda 2 creo que es el juego más difícil. El Zelda más difícil en cuanto a terminarlo por las submisiones y por la administración de tu tiempo, creo que este es el Zelda más difícil en ese aspecto. Dice que mientras más dura el café, más dura el directo. Hay que comprar una taza más grande. Oye, no sería mala idea. Si me quieren, voy a hacer mi... Como hacen muchos streamers, voy a hacer mi wishlist en Amazon o en Mercado Libre. Y hay cosas que me pueden regalar. Me pueden regalar una taza de 5 litros de café. Y es con eso nos va a durar más el directo. Ya, porque ya, los que ya saben mi regla. Que mientras... Que cuando se acabe el café, se acaba el directo. Dice que me acaba de decir que uses esa máscara. ¿Cuál máscara? ¿La del Gorom? ¿O la del Sora?
Ok. Como les digo, lo que voy a hacer ahorita, digo, como estamos en el tercer día y tenemos que administrar nuestro tiempo con esto, lo mejor es agarrar solamente el gancho y regresarnos al primer día. Sí. Pero pues tienes que mostrar los shishis. Ah, no, sin shishis no hay wishlist. Voy a hacer tal vez un comentario un poco controversial. No tengo nada en contra de las chicas streamers que, pues es su cuerpo y es su decisión, ¿no? X, que hagan lo que quieran. Si con eso ganan dinero, pues bien. Pero sí estoy en contra de los güeyes que utilizan eso como una parodia de las streamers. Y la verdad es que cuando vi el primero o el segundo streamer que hacía eso, y decía, ah, ok, sí, entiendo el chiste. Ya cuando vi 4, 5, 6 streamers haciendo lo mismo, ya la verdad es que ya perdió el chiste y no, no, no se me hace, pero nada gracioso, nada gracioso. Pero es el pedo de cada quien. Dice, cuatro mazmorras que sí pedan, sí. Hoy puse el gancho y otra botella para no dar doble vuelta. Navarro, es horario familiar, yendo a reclamar. Pero no, pero dijimos chichis, no dijimos otra cosa fea, dijimos como las que tienen las perritas, las perros hembra, pues. Sí, podría ir por la botella y podría ir por el gancho. Entonces ahorita es lo que me... Ay, espérame, espérame. Creo que estoy mal por aquí. De todas las transformaciones, ¿cuál es la máscara que ustedes más les late? A mí definitivamente la máscara de Sora creo que es la mejor. A ver, ¿y cómo entraba yo ahí? ¿Quiénes somos nosotros para criticar? Dice así. Grandes mamares de las hembras humanas. Así es, así es. Las sheshes. Ah, es que creo que lo empujé mal. Debe ser para adentro, creo que esta cosa. ¿No? A ver. La Zora es tu favorita. Sí, igual a mí es la Zora. Porque aparte el Zora pelea bien chido. Es de barrio, mira, le das así. Y aparte tira sus filos. Tómala, perro. Sí, es bien chido el Zora. Aparte esa movilidad que tienes en el agua. No, 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 no. Otro nivel el Zora. Ajá. Era justo el comentario que es el lema de la misiela Julián Manzano. ¿Quiénes somos nosotros para criticar? Es el mejor lema de la vida. A ver, vamos. Uy, uy, no, 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 no. Ah. El Zora te navajea en la tierra y el agua. Te navajea 5 veces antes que toques el piso. Es el Zora es este. El Zora es un yakuza. Dice que. ¿Con qué? Espérame, espérame. Con tremendos fileteros que se carga, a Santepita le tendrían miedo. En fin, qué cosas. Ay, son lo máximo ustedes. Me hacen reír muchísimo. Por eso me estoy haciendo güey con esto. Ya ven. Achich. El Zora es de Tepito. Igual el Goron. El Goron puede ser como el meme de la familia Shrek. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? El Goron podría ser un Shreksican. ¿Qué dijo? Qué bueno, Julián. ¿Cómo estás, amigo? Primera vez que te veo por aquí. ¿Cómo has estado? Qué gusto saber de ti. Vamos aquí dándole al Zelda's Majora's Mask. Lo bueno que aquí también hay una piececita de corazón. Vamos por aquí. No, espérate, wey, bájale. El Goro es el de Iztapalapa porque el. Dice Ángel. El Goro es de Iztapalapa porque baja el cerro y de la estrella rodando. Oye, sí. Qué feo. El Zora es filetero y el Deku. ¿El Deku qué podría ser?
El Deku, no sé qué podría ser. Podría ser un niño nice porque su papá trabaja en el gobierno. Porque trabaja con el rey de los Deku. Es el y pues es su hijo, ¿no? Y su papá trabaja en el gobierno. Es que mi papá trabaja en el gobierno, güey. Podría ser un Drexican, un de Curexican. No sé, estoy inventando cosas. El Deku es Yuka, chaparro y cabezón. Y su papá trabaja en el gobierno. Cualquier parecido con la realidad. Es el niño Es el niño de madera, el Tunas y Rupert el bacalao. Así los nombré. El Zora es el Rupert el bacalao. No ha llegado nuestro amigo Manuel. Le iba yo a platicar de. Es que me estaba él comentando en el directo pasado. De esta serie. Estos mini capítulos que pasaban en Cartoon Network. Del Capitán Lento. Y la verdad es que no me acordaba. Y me puse a revisar en YouTube. Y qué buena. Y ya dije. Ah, ya sé cuál es. Qué buena caricatura era el Capitán Lento. Buenísima. Y que por cierto, en español, el doblaje del Capitán Lento lo hace Carlos II, el que le da la voz a Piccolo. Es buenísimo, buenísimo. Entonces, imagínense a Piccolo como Superman. Un Superman todo bien meco. Hay que checar la serie, vétela a ver. Sí, todo lo que es la leyenda de Melda. Sí. Pero vean esa de Capitán Lento. Ay. Ay. Necesito ir por el gancho, pero right now. Pero right now. Ok, aquí hay que ir por arriba porque si me lleva la corriente ahí, me va a sacar. Me va a sacar, me quiero que me saquen. Hablando de lentitud, ¿qué pasó? Ahora sí fuiste el capitán por lo lento. Sí. Así fui bastante lento. Y me da risa porque vi un video de YouTube. En donde hacen como una medio reseña de la serie. No es que sea muy larga, porque creo que son como 9 capítulos. Y son capítulos de 2 minutos, una cosa así. Y le ponen en una parte de que en el capítulo de los Simpsons, cuando Homero está jugando cartas con Moe y con Lenny Carr, y le dice: ¿Lento? ¿Me dijo que soy lento? ¡Un momento! ¡A mí nadie me dice que soy lento! ¡Homero, sigues aquí! Espera, ¿qué dijo? ¿Que soy lento? ¡Homero, ya vete a tu casa! Ay. Todo puede ser comparado con algo de los Simpsons. Toda la vida. Pero sí es buenísimo el Capitán Lento. No me acordaba de él. A ver. A ver. Ok. Ese por allá arriba porque. De boca ya tengo la espada. Esa hermosa espada. Si es que extraño este juego, el boomerang. Me gustaba mucho usar el boomerang. Y aquí podemos hacer. Siempre hay una frase de aplicar en cualquier momento. Así es. De la temporada 1 a la 10. Ahí está. Vamos a acechar. Tienen referencia para toda ocasión. Para todo hay una referencia de los Simpsons. Si sabes cómo utilizar. Es una responsabilidad muy grande hacer una referencia de los Simpsons en cada momento. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Cuando haces una muy buena referencia de los Simpsons y nadie te entiende. Eso sí duele. De que, güey, los Simpsons, sí sabes que hay una cosa llamada los Simpsons. Qué feo. Qué feo es ir a un lugar y que no te entiendan la referencia de los Simpsons.
Me acuerdo de que en un tiempo se puso muy de moda el chiste o la referencia de los Simpsons de Milhouse. ¿Qué? Dile a Bart que venga aquí. Creo que está con Nelson. ¿Quién es Nelson? Y ese chiste de los Simpsons, mi esposa y yo lo aplicábamos todo el tiempo antes de que se pusiera de moda. Lo hacíamos antes que fuera mainstream. Ay, malditos lagazos horribles. A ver. Oh. Tengo que ir por aquí. Mi mamá dice que soy genial. No, no es por acá. Es por acá, güey. Ay, que estos lagazos horribles. Ok, creo que es por las escaleras. Eso empezó con más fuerza con la pandemia al inicio, sí. Cuando se gritaban entre los edificios las personas. Sí, me acuerdo. Ok. Tenemos que apurarnos porque se nos acaba el tiempo. Vamos, 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 vamos. Mueve las patitas, Link. Mueve las patrullas. Mira como en la escuela. Paso junto a las chicas, me ignoran. Siempre. La historia de mi vida. Quítate tú. Hasta que conocí a mi esposa. Hay que ahuyentar a las. A las. Aquí no son. ¿Son gerudos estas? ¿Las piratas? No. Son solamente piratas. Porque en el Ocarina of Time son las guerreras gerudo. Dice Pablo, así nos pasó todo, sí. Creo que por eso nos hicimos tan buenos amigos en su tiempo. Porque compartíamos eso en común. Que nadie nos ignora. Que todo el mundo nos ignorara. A tu esposa no le gusta ese comentario. Creo que debes enlazar. No, al contrario. Fue la única que se fijó en mí. Según ya había un bug en la carrera de los castores, se usaba simulador, pero quién sabe. Quién sabe. Voy a, por cualquier cosa, no suelo guardar estados para eso, pero voy a guardar el estado. No vaya a ser la de malas de que se me frise el juego por ahí. Pero qué bueno que me lo mencionas, José. Para que no estén, sea la de malas. Sí, señora, apúrese. Dejen de chismear. Deje estar en el chisme. ¿Sabes cuál? Igual te genera como que un medio bug cuando usas la cámara. La cámara, carnal, cámara. Como que se me dio tonta. Es que según eso, el tiempo en la carrera pasaba súper rápido, pero no sé si en todos los simuladores. Ah. Puede ser. Ahorita lo vemos. Ahorita lo averiguamos. Creo por aquí. Flechas. Ahorita lo vamos a averiguar. Yo no me acuerdo que a Pablo de la. Que somos amigos desde la primaria. Que lo molestaban porque le decían. Como siempre ha sido muy velludo desde niño. Le molestaba que le decían lobito y. Eso terminó definiendo su futuro. No, que bueno, las viejitas le espantaron. Así es. No sé si considerarlo medio sexista, pero es. No tiene caso. Digo, es que no voy a agarrar todos los huevos de Sora ahorita. Así que no tiene caso agarrar este. Porque realmente lo que me interesaba era agarrar el gancho. A Link le da miedo a las gallinas. Oye, a mí me da miedo las gallinas. Son aterradoras. Creo que las aves son los. Las gallinas es el.
el sucesor directo de lo que eran los velociraptores, según dice la ciencia. ¿Tú no le tendrías miedo a un velociraptor? Yo sí. Ay, estos cochinos lagazos horribles. Bueno, ya tenemos el gancho. Entonces lo que voy a hacer ahorita. Ok. ¿Pero a poco los horas nacen del huevo? Ah, claro, son peces. A menos que sean mamíferos, como las ballenas y los delfines. Sí, nacen de huevos. Como el 100% de los Pokémones. No sé por qué todos los Pokémones nacen de huevos. Y los. A mí se me hace que los goros son como los. Como los enanos en el Señor de los. Como dice que son los enanos en el Señor de los Anillos, han de nacer de la tierra. O de las rocas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Recuérdame qué voy a hacer. Es que realmente no hay mucho que hacer ahorita más que. Ir a Clock Town, depositar las rupias que tenemos. Dice Pablo, ¿sí viste el Pokémon Direct? Sí, anunciaron varias cosas de Pokémon. Y anunciaron dos remakes. El de Perla y Diamante, ¿no? Es Shining Pearl y... ¿Cuál era el otro? No sé qué Diamond. No sé qué Diamond y Shining Pearl. Podría ser lo de los castores. Sí, tienes razón. Pero no sé si me dé tiempo. O sea, de todos modos tengo que hacerlo de los castores. Mejor voy a regresar en el tiempo y por cualquier cosa voy a estrenar. Lo hago en el primer día. Es que lo que tengo que hacer en el primer día, que sí me urge hacerlo en el primer día, es lo de la mansión de las esculturas. Eso se tiene que hacer en el primer día de ley, porque si no, no te dan la bolsa. Eso sí me acuerdo. Pues amigos, no se olviden, los que están aquí, muchísimas gracias por sus likes, por compartir. Si no le ha dado compartir, compartan, amigo. Vamos a ver si llegamos a 30 hoy. No sé cómo vamos. Vamos un poquito flojitos, pero bueno. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No los puedo obligar a compartir. Pero se los voy a agradecer muchísimo. Ah, gracias, qué buena onda. Por deportarle 1000 me das 5 rupias. No te voy a sacar más pobre. Ahora voy a tener que depositarte 5 rupias. Creo que después de hacerlo de pasar a la siguiente mazmorra. ¿Quién dice que no compartamos? No, que compartan. Aquí dice que no compartimos, ¿será, no? Sí, ya ustedes sí, pero hay, si hay gente que no ha compartido, pues que compartan, porque si no, se les va a cargar el payaso. Nada, no es cierto. No, es cierto. No, el don del ciber, no sé dónde anda. Ni el don del ciber ni el chamocuco andan muy desaparecidos. Andan muy perdidos últimamente. Regresamos de nuevo al primer día. Sí, anunciaron tres cosas de Pokémon, ¿no? Anunciaron... No, espérame. Estoy haciendo mal la canción. Anunciaron dos remakes de Pokémon. Del Diamante y Perla. Y anunciaron un nuevo juego de Pokémon de Arceus. Que se ve como Breath of the Wild. No sé, yo ando muy desactualizado de Pokémon. Se ve muy bonito, eso sí. No lo voy a negar. Hace el amigo Café. Alex, después de pasar la Gran Bahía, creo que me voy a dedicar con las misiones. Una de las misiones más complicadas creo que va a ser la de Café. Porque ese sí nos va a llevar bastante tiempo. Pero mira que cumbión. Ah, tu. Ok. Lo que voy a hacer ahorita. Lo que más me interesa es hacerlo en la misión, la mansión de las esculturas. Porque eso solamente se puede hacer en la noche el primer día. No lo puedes hacer en otro momento.
O sea, el segundo y tercer día ya no. Ay, espérame, espérame. ¿Qué es esta cosa? Ahí está. Vamos a ver. Porque no te dan la recompensa si lo haces en los demás días. Entonces sí es muy importante hacerlo en el primer día. Entonces, vamos a hacer eso y luego me voy a ir con los castores. Pero sí me importaba agarrar el gancho porque es muy útil el gancho. Como no tengo bombas. Vamos a hacer esto. Luego por aquí hay una. Ahí está. Ahí está ella. Ven acá. Tucutum. Ven acá hay otra. No te alejes, no te alejes, ven aquí. No puedes ir muy lejos. Los castores a Belén. Esos eran los pastores, ese es güey. ¡Ay! ¿Qué pedo con ese jarrón? Explotó. No, soy yo. ¿Y sé qué pedo con ese jarrón? No es el jarrón. No es el jarrón, era yo. Me saco de onda. Quítate la máscara, güey. Dije, eso es nuevo en Zelda, no sabía que habían jarrones que explotan. A ver, listo el ente, la verdad, porque luego están muy escondidos estas cosas. Por ejemplo, aquí hay uno. Vamos, unas flechiras. Ah, pero si le das a la telaraña, güey. Creo que siempre va a ser mi ítem favorito en todos los Zeldas. El gancho. El gancho creo que es el mejor ítem en los Zeldas. Y el Bunny Hood. ¿Cómo no hay más juegos el Bunny Hood? ¿Nunca llegas a ver el video de los castores a Belém? No. No, no me suena. O tal vez sí, pero no me acuerdo. Y yo. Luego así me pasa que. Como tengo memoria de teflón. Luego veo algo y digo, ah, ya sé qué es. Y luego, que estoy bien, güey. Luego están escondidas en estas cajas. Pero no, no me suena. No me suena esto de los castores a Belén. Aquí suena mucho a araña. Acá hay una. Ay, se escondió. Se escondió la maldita. No te escondas, sal de ahí. Todavía hay más. Para saber las. Si saber si en una habitación hay arañas. El sonido las. Nada, se llama demencia senil. Oye, me dijo que soy lento. A mí nadie me dice que soy lento. Manqueando como siempre. ¿Cómo estás, gatito? Muchísimas gracias, gatito. Tú sabes que manquear es mi. Es mi este. Mi modus operandi. Toda la vida. ¿Qué es la vida sin ser un manco? En esta vida hay dos tipos de personas: los pros y los mancos. Ah, ahí hay otra. Ahí hay otra. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Todavía hay más. La sigo escuchando. Ay, espérame, espérame. Que ya me fui. Ya me fui. Ahí está. Ya volví. ¿Qué onda, Dom? ¿Cómo está usted, Dom? ¿Qué cuenta usted? ¿Qué comes? ¿Ah, sí? Ah, hay chance entonces.
Vete a jugar FIFA, güey. Nenel, gracias. Si quiero perder mi tiempo, mejor. Mejor Zelda. Ah, bueno. Tú sí sabes. Sí, está Ángel acá. Vi que me estaba extrañando. Claro. Ahí preguntan por ti, Angelillo. Le mando un beso. Ay, güey. Ahí. Hay niños viéndonos, güey. Ahí en su cachete, ah, bueno. Sí, es fifero el don del ciber. Es fifero, Ángel. Mira, no lo culpo. La verdad es que... al menos agradezco que esté medio metido en el mundo gamer. Pero bueno. Es fifero, juega COD. Le entra el Fortnite también. Todo le falta jugar Minecraft. Él siempre es un... no sé, donde tú quieras que te den el beso. Donde ustedes se... Arañita, ven aquí. Su. Ay, maldita araña. Creo que ya están todas en esta habitación porque ya no escucho nada. Se lo pasa, mejor nos unimos en Dragon Ball Fighter Z. Eso sí, ninguno de los dos somos de juegos de peleas. Yo siempre he sido muy malo para todos los juegos de peleas. Ustedes lo saben. Ustedes que me conocen lo saben. Los juegos de peleas y yo estamos peleados y yo salgo perdiendo. Vamos a ir por aquí. Oh no. A ver. Espérenme. Necesitaba la máscara. Creo que necesitaba la máscara de estos güeyes. ¿O no? Ni tan malo, pero es más. ¿Cuál es el récord? Llevas 32. Ah, si ya estamos en 32. Pues ahora el récord lo vamos a poner en 50. 50. Ay, con esta cosa. Espérenme. Con 50 hacemos hoy. Ay, perdón. Perdón, esqueletito, no te quería matar. Pues sin querer. Buen día para no tener la máscara del capitán. ¡Arr! Sabía que algo me hacía falta. Necesito la máscara del capitán. Sal de ahí, arañita. Es que no me acuerdo si esto de las... de las máscaras en la pared. Necesitaba hablar con estos. Es que como no he ido a Ikana para nada, es donde te dan la máscara. Beep, beep, beep.
Eso fue pura suerte, porque la verdad es que no tenía ni idea del orden. Eso sí fue pura suerte. Tómalo, perro. Una piececita más de corazón. Vaya suerte, sí. Creo que fue mi memoria de jugador anciano que me hizo recordar el orden. Es que luego esas esculturas están bien escondidas. Pero sigo escuchando una. Me falta una. ¿Dónde estará? Sigo escuchando una. ¿Dónde estará? Aún sonaba así, aún suena. Me falta una aquí. Probablemente sea uno de estos de aquí. Se escucha muy cerca. Creo que está aquí. Ahí está. Sí, los jarrones. Sí, ya lo vi. Aquí está. 18. No sé por qué me da la impresión que es un poquito más fácil esta mansión de las esculturas que la otra. Es que en la otra mansión estás más limitado de ítems. Aquí ya vienes con el, con las flechas, ya vienes con el gancho. Y ya. Que es lo único que necesitas, las flechas y el gancho. A ver. Esta caja de aquí me da como que se mueve o se rompe. Esa alarma. Falsa alarma. Voy. Aquí lo bato. No te me alteres. No me alteres. Me gusta esto de las esculturas de buscar y encontrar. Me gusta más aquí que en el Ocarina of Time. Que ahí sí están regadas por todo el mundo. Por todo Hyrule. Y había algo más por aquí. Puedo subir por ahí, no me acuerdo. Antes de ir para allá. Antes de ir a la otra habitación. Aquí hay donde usar el gancho. Ok. Hay tres jarrones. Aún escucho. Aún escucho una. Debe estar aquí en esos bordes. O está en la otra habitación. Una de dos. Vamos a la otra habitación. Ya no se escucha nada, ya no se escucha nada. Vientos. Vientos. Vamos para arriba. Para arriba. Aquí arriba creo que no he entrado. Hay una puerta a la que no he entrado aquí arriba. Creo que es esta. Sí, ¿dónde está la biblioteca? Ok. Aquí hay una. No, es un esqueletito.
No sé si han visto ese video. Lo había comentado en alguno de los directos de Zelda Majora's Mask. Hay un video en internet que habla sobre una teoría muy famosa, medio famosa en internet, donde dice que en este juego Link está muerto. Y todo lo que él pasa en este juego es un proceso de su aceptación de la muerte. El caso es que es muy interesante porque conecta directamente este juego con el Twilight Princess, de cierta manera. Porque no sé si se acuerdan que en Twilight Princess hay un caballero que enseña a Link que usas en ese juego, le enseña varias técnicas. Ese caballero es un Stalfos, es que es uno de sus esqueletos. Pues, ese es un Stalfos. Y dentro de lo que es la historia de Zelda, ¿cómo se movía esta vaina? Dentro de lo que es la historia de Zelda, los Stalfos se dice que son personas que se pierden en el bosque. Y al perderse en el bosque, se convierten en estos esqueletos, ¿no? Y ya está admitido por la gente de Nintendo de que el que te enseña las técnicas en el Twilight Princess es un Link del pasado. O sea, ya está admitido por la misma gente de Nintendo. Entonces es muy posible que ese Link que le enseña las técnicas al Link de Twilight Princess sea este mismo Link que se perdió en el bosque y murió y se convirtió en un Stalfos. La verdad es que está bastante interesante cómo la gente hace teorías y dices, ay, güey, sí puede ser. Está muy cañón. Aquí, ¿cómo subía? Ya no me acuerdo cómo subía. Recuerdo que era por. Creo que era por aquí. Era un esqueleto. No lo quiero matar. Quizás aquí. Ay, uy. Iba yo a caer. Con el gancho, no. O sea, para subir aquí encima de esas cosas, no. Era sin el gancho. Veintiséis. Faltan cuatro. 26, okay. Ok, arriba hay una. Todavía escucho una. No. Creo que está por aquí. Y cuando lo escuchas con audífonos, igual se aprecia un poquito más por dónde podría estar la escultura, porque lo escuchas un poquito más por la derecha o por la izquierda. Me falta una y está aquí mismo. Que la escucho. Pero ¿dónde está? No lo sé. La escucho por aquí. Por este rumbo de aquí. Por aquí la escucho. A ver. Pero creo que está en las. Debe estar en las rendijas del techo. Tengo que subir otra vez por aquí. Cuadro en lo alto lo tiraste. ¿Será? ¿En ese hueco de ahí? Ah, sí, es cierto. Creo que nunca lo agarré. Tienes toda la razón, amigo. Ahí está. Tienes toda la razón. Ahora sí, vámonos para Juárez. Vámonos pa' Juárez. ¿Por dónde está la salida? No lo mataste, sí, ya me di cuenta. Entonces, es la demencia senil. Vámonos pa' fuerita.
Entonces, amigos, no se olviden de compartir, no se olviden de darle like, no se olviden de darle follow. A ver si llegamos a las 40, al menos. No sé cómo vamos. Estamos en 30 y tantas. Si llegamos a 40, ya es un gane. Pero si no... Si no, pues ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero compartan, amigos. Compartan, denle like, denle follow. Etiqueten a sus amigos. Se la van a pasar bien, se los prometo. Ya está. Ahora tenemos las... Para 500 rupias. Ok. Ya pasamos esto, que era lo parte de lo importante. Ahora... Espérate, muérete tú. Vamos con los castores. Vamos, castores, vamos. Ay, güey. ¿Saben que también le puedo sacar provecho ahorita? A la canción del espantapájaros. Ya que tengo el gancho, puedo agarrar dos piezas de corazón que se agarran con la canción del espantapájaros y el gancho. Y hay otra pieza de corazón aquí. Los castores a Belén corren presurosos. Llevan de tanto correr los zapatos rotos. Pobres castorcitos, tienen los zapatos rotos. No les digo, siempre hay algo de los Simpson que sacar a tema. Marsh tiene los zapatos rotos, pobres castorcitos. Aquí hay... Ay, güey, espérate. Aquí hay una pieza de corazón. Acá hay una pieza de corazón. Ay, espérate, güey. Ahí está. A mí no me va a estar tragando, ¿viste? Tenemos 11 corazones. Súbele, güey. Entonces vamos con los castores a Belén. A la carrera de los castores. A ver, pero es por... ¿Por dónde es? O sea, sé que es acá arriba, pero... A ver. Es una maravilla el gancho. Es una maravilla. Quédate tú. Llegamos aquí. Llegamos. Ahí está. Sí, llegamos. Y de aquí nos vamos tal cual Spider-Man. Cuando ves una cuando ves a Tattle así azul, es que aquí puedes sacar al espantapájaros. Pero aquí no hace falta. Ahí. No llega. Ahora sí, sigamos. Ed Cabrera, muchísimas gracias por ese like, amigo. ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias. Bienvenido seas a un capítulo más de esta triste historia llamada Robset Old School Gaming. Gracias, amigo. Vamos a ver con... Creo que son como tres veces que tienes que ganar la carrera de los castores. No es muy difícil, pero eso de pasarlo tres veces. Porque creo que es una de prueba, una para ganar el... Una de las botellas y otra para ganar la pieza de corazón o algo así iba. Le voy a hacer caso al amigo Bando. Voy a guardar un estado. Ahí está. No me gusta guardar estados, pero bueno. Vamos a ver si funcionó. Ahí está. Pero bueno, ahí está. No va a ser la de malas que se buguee esta cosa.
Ok. ¿Dónde están los castores? Me caso, venga por acá. ¿Tenía que ir al fondo? Ahí está, ya. Yo digo que puede que pase, no se ha confirmado. Bueno, pero por si son las dudas. Luego ya ves que me toca la de malas, que me dices algo y no te hago caso y pasa. Empty ball, don't you? You never learn your lesson. I'll give you one. Ok. Aquí es más que una carrera, es pasar todos los aros. ¡No! ¡Ay! Bueno, empezamos mal. ¡Ah! ¡Ah! Ya perdí esa cosa. Empezando mal. Espérate, güey. Todavía no me acostumbro al nada, ahí está. Empezamos mal. Ay, güey. ¡Ah! Yo me acuerdo que eso lo tenía dominadísimo. Reven. Es que todavía no le agarro bien al nado del Sora. No lo he utilizado mucho. Ahí está. Ya le estoy agarrando el ritmo. Todos cometemos errores, ¿ya? ¡Qué reñida! Entendí ese sarcasmo. Ay. Ya ves, no soy tan mal, pero ahí ya lo voy a alcanzar. Ahí está. Y eso que perdí como media hora ya al principio. Uy, ahí está. Pero no sé si lo pasé bien. Perdón. Ah. Ok. Sí, tengo que volverle a ganar a este vato. Pero ahora a este vato. Oye, vamos mal de nuevo, otra vez. Espéreme. Dejen que agarre vuelo y ya. Ahí está. Tal cual delfín. Sobre el agua. Con el otro creo que eran 20 aros. Con ese son 25 con este güey. Ok. Tú puedes, Link. Ya mero. Pues no se me pase ninguno. A ver, ahorita sí, mucho mejor.
eso es todo, todo. Ok, ya tenemos 4 botellitas. Pero ellos también te dan una pieza de corazón. Así que vamos a intentarlo nuevamente. Ay, no, es para acá. Me salí. Casi te gano. Pero nunca les ganas. Nada más tienes que atravesar todos los aros. Casi te gano. Ahora vamos, pero por la pieza de corazón. A ver, ya les estoy agarrando la técnica. Primero te zambulles, bajas y luego arrancas. Porque si lo hago de la otra manera, que perdí media hora. Solo que el Sora es la onda. Pelea bien, nada bien. Toca una guitarra eléctrica como instrumento. Es chido el Sora. Ahora es este. Izquierda, se está haciendo de noche. A ver si ahora sí me dan. Es que no me acuerdo. No sé si me falta otra carrera más. O ya con esta te daban la pieza de corazón. Filetea, ándale, también. Ah, sí, son 4 veces que tienes que hacer la carrera. 4 veces. No, güey, ¿para dónde vas? Al otro lado. Ándale, ahora sí, ahora sí. Nos hace de noche. Se hace de noche. Eider, muchas gracias por esa compartida. No se olviden de compartir, no se olviden de darle like, no se olviden de darle follow. ¡Ay, no! ¡No! Todavía hay chance de recuperarse, todavía hay chance de recuperarse. Todavía hay chance de recuperarse. Ahí está. Ese salto está difícil, ¿no? Segundos. Ah, ya estamos en la recta final. Sí, lo pasamos. Ten. Ahí está. Dos más. 7, 6, 5, 4. Uy. Pensé que no, pero sí, espérame. Ay, me fui. Nadie me dice que me fui. Perdón, es que me entretengo. Está. Una piececita de corazón. Ahora sí, ya nos vamos de aquí.
Entonces, ahora despierta a la mujer que en mí dormía. Mocos. Qué ranazo se dio. Qué buen ranazo. Ah, ¿eso qué puedo hacer? Espérame. Hay una pieza de corazón que podemos agarrar. Pero necesito pescados. Pescado. Ahí está. Necesito otro pescado. Pescado. Aquí pescado. No me acuerdo cuántos pescados son, pero hay que llevar varios. Ven aquí. Otro pescado. Bueno, vamos a llevar cuatro. Porque no me acuerdo cuántos son. Ahora vamos a regresar al laboratorio. Al laboratorio no de Dexter. Bueno, hay cuidado con esta cosa que nos come. Nos come y nos roba cosas. Guarda, güey. Tum, 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 tucututum. Tum, 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 tucututum. Ahora vámonos. Vámonos, payaso. Ay, debí haber usado la canción. En lugar de caminar todo esto. Pero estoy bien, güey. No sé si podemos subir con el saltito. Eso es todo. Eso es todo. A ver, era aquí. Era aquí con estos pescaros. Acuerdo que esa era de las últimas piezas de corazón que agarraba porque nunca me acordaba de. Nunca me acordaba de eso. Siempre que estaba yo. Siempre que peleaba con ese juego de que me faltaba una pieza de corazón, digo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y era la última que agarraba. Tienes que darle pez a un pez para que se alimente. Se lo comió el otro. Creo que tienes que hacer que crezca uno muy grande y. Y uno se come al otro. O algo así era. Eso no es el canibalismo. Pues ¿qué quieres que yo haga? Así lo demanda el juego. Pero ahora necesito más pescado. ¿Dónde consigo más pescado? Ay, güey. Tucutum tum. tum. Tucutum tum. Ah, te pegaste un Ajá. chiste bastante, bastante home run. No, no, no entendí. ¡Ay! Mira, me encanta. ¿Dónde lo voy a poner? No lo sé, güey, Ahí en está, otro ya. lado. Ya. Ah, para allá. Chuchuchu. A ver. Ahorita vamos por. Vamos una vez al. No están las piratas, sino del Caribe. Voy a buscar los huevos que hacen. Ahorita termino de alimentar esos pescados. Ya que tenemos el gancho, es un poquito más fácil.
Y ahora que ya tenemos 4 frascos, es todavía más fácil. Ok. Máscara de la piedra. Bunny Hood. Gancho. Francisco Novelo, muchísimas gracias por ese like. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido sea usted. Le agradezco que pase usted a pasarse un buen rato a Robset Old School Gaming. No se olviden de los likes, de las compartidas, de los follows. Si no le han dado follow, denle follow a la página, amigos. Compartan para que lleguemos a más gente. Que lleguemos a más gentecilla. Gentecilla chida. Ya que tenemos el gancho, es más fácil infiltrarse a la fortaleza. Y creo que el guardia que te da la máscara de la piedra en la versión de 3DS, ¿no? Está aquí adentro, ¿no? ¿Dónde está la to...? ¡No! ¡Ay, qué! ¿Estaba yo lejos? ¿Cómo me vieron? Ah, chale. ¡Chale! Neta, por cremoso me pasó. Por cremoso, chao. Vi mi necesidad de usar la máscara de el Bunny Hood. Ahora sí que por cremoso. ¡Se me va el barco, güey! ¡Se me va el barco! ¡Ay, maldita porquería! Ah, pues hemos... vámonos nadando. Ah, estate, pescadito, estate. Sí, sí estaba ahí dentro. Sí, me, sí, sí, este. Debajo de la torre que está en medio. Ahí se pone el guardia. ¡Ah! Qué wey. Ahora sí me pasé de wey. Todo por querer usar la máscara, el Bunny Hood. Ya sabes lo que era, que fueras espía. Sí. Tin, 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 tin. Tiririririririm. Ahora sí. Ahora que supuestamente la tengo más fácil, me está costando más trabajo. Ay, ay, ay. Vas a caer, güey. Ah, ya me acordé. Espérame. Antes que se me olvide. La foto, sí. Tienes toda la razón. Espérame. Eso pasa siempre que tomas una foto en el juego, no sé por qué. ¡No, espérate! ¡Ay, se me fue el barco! Otra vez. Un OnlyFans de las piratas. Sí, para los fans. Sí, que tienes que tomar una foto a las piratas. Se la pide un güey. No sé para qué quiere la foto, no lo quiero saber. Nada más nos pide una foto.
Los únicos dos usos que le das a la cámara en el juego. Ay. Ponte la máscara, güey. Ponte la máscara. Ahora, ¿dónde están los huevos? No me acuerdo. Ahorita lo buscamos. Ahorita buscamos los huevos de Sora. ¡Ay! Me laguea la fortaleza. Si no tuvieras la máscara, eso sería, pero así. Imagínate que cada vez que te agarren, tienes que volver a empezar. Esta sí te ve. Ay, güey. Toma, tómalo. Ahí está. Ya se murió, pero no se murió. Nada más escapó. Doro Galindo, amigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ese like. Bienvenido seas, como siempre. Te lo agradezco mucho. Vamos a agarrar los huevos de Sora. Ok. Me convierto en marciano. Ahí está. Luego no sé cómo le hago. Muera, muera, muera. Bueno, que ya son pescados esqueletos. ¿Cómo matas a lo que está muerto? Dice la máscara que no te ven enemigos débiles. O sea, qué pobres las demás piratas de papel. Oye, sí. Creo que hay una sola máscara en todo el juego que la verdad es que creo que no tiene ninguna utilidad. Creo, la del Circus Leader Mask, que se parece a uno de los gemelos. Creo que no tiene ninguna utilidad como tal la máscara. Es un poco irónico porque la máscara te sirve para que los... Cuando esta es la misión salvar la carreta de Cremia, si utilizas la máscara supuestamente no te atacan, pero irónicamente necesitas primero pasar esa misión para que te den la máscara. O sea, no te sirve para nada, en pocas palabras. Vamos a cambiar a... Ahí está. A esta de aquí. Ok. Uy. Uy. A ver, ¿por dónde fuimos? ¿Por dónde fuimos? De aquí venimos. De aquí entramos. Y salimos por aquí. Ok. Entonces vamos para allá. Vamos payaso. De hecho, esa máscara es la dimensión de la séptima botella en 3DS. Ah. Entonces ahí le dieron una utilidad a esa pobre máscara. Porque la verdad es que esa máscara era bien. No te sirve para nada. O sea, no tiene ninguna utilidad en todo el juego. Nada más ahí de colección. Okay. Vamos por aquí. ¿A quién hemos ido? Creo. No sé, no jugó la versión de 3DS, así que no sé. Ah, no. Por aquí salimos. Ok, entonces vamos por allá. Somos en contra de las manecillas del reloj.
Adiós. Ok, otra. Otra de las que no son debiluchas. Ay, deja poner defensa. Ven acá, dale, 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 dale. Ay, qué odioso eres. Ahí está, ya está. Vamos a agarrar el segundo huevito. Segundo Kinder sorpresa. Hacemos Sora otra vez. Ay. Claro, Sora no puede ser el gancho. Ay. Esas almejitas. Ay, güey. Ahí está. Ahí está. Y ya tenemos dos. Nos faltan dos. Uno está donde agarramos el gancho. Creo que allí hay una. Y me faltaría un huevito. Son cuatro que están aquí. Oscar de Raz, muchísimas gracias por ese follow, amigo. Bienvenido seas a Robset Old School Gaming. Te lo agradezco muchísimo. Estamos ahorita jugando Zelda Majora's Mask. Espero que te la puedas pasar muy bien. Estamos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche, hora de México, jugando juegos retro, old school, algo de la vieja escuela, juegos chidos de nuestra niñez. Espero que te la pases muy bien, amigo. Bienvenido seas. Igual si quieres comentar algo, leo sugerencias. Y si quieres que soy muy manco, pues también, todo se acepta. Todo se acepta aquí. Más disculpe esos lagazos horribles. A ver. Ah, con esos lagazos. Esta fortaleza me la haría bien feo el emulador. Ya está. Ahí está, ya pasó. Voy a agarrarla. Ay, con este lag. Voy a agarrar el huevo que está donde está la capitana. Que lo feo que agarres los huevos la primera vez que vienes es que solamente tienes tres botellas y tendrías que dar dos vueltas, porque como son cuatro huevos que están aquí, entonces lo ideal es agarrar el gancho, salirte, ir por una botella para que tengas cuatro y nada más es una vuelta más y ya agarras todos los huevos de una sola, porque si vienes con tres botellas tienes que agarrar tres huevos, llevarlos, regresar otra vez. Son tres vueltas que das. Cambio así nada más son dos. Les digo que este juego todo trata de administrar tu tiempo. Sí, eso ya lo vi. Pero como regresamos en el tiempo, tengo que volver a ver esa cinemática. Tin, tin. No se olviden de darle like, no se olviden de compartir, no se olviden de darle follow. Si están por aquí viéndome y no le han dado follow, el único que les pido. No les voy a molestar mucho, no les voy a quitar mucho su tiempo. Que por cierto, hoy no subí mi capítulo de la caricatura de Legend of Zelda. Se me olvidó. Pero creo que lo voy a cambiar ahora para subirlo los voy a compartir los sábados, los capítulos, en lugar de los viernes. Para que yo tenga algo que compartirles los sábados. Porque luego el fin de semana está muy vacío mi página, no les comparto nada. Mañana les voy a pasar el capítulo de la serie animada.
Yo los comparto y me pongo a ver el capítulo porque la verdad es que me gusta mucho la caricatura. De hecho, se podría conseguir la de Icana y venir con la careta del capitán y dos pájaros de un tiro. Sí. Tienes razón. De hecho, estaba yo pensando en lo de. En lo de la careta, en la. El casco del capitán. Pero se me olvidó por completo. Se me olvidó por completo lo de Icana. Entonces vamos a agarrar el tercer huevo de Sora. Oh, con eso. No, cuando estoy aquí afuera es cuando me da los lags. Solamente en esta parte de aquí afuera. Y adentro. Y en todos lados. ¿Será que me den otro gancho? Y le aplico como en Twilight Princess al Spider-Man con doble gancho. Eso me gustó mucho del Twilight Princess, que te dan doble gancho en ese juego. Tienes con. No, de hecho creo que solo te dan rupias. Ya no te dan otro gancho. Vamos por. Nos falta un huevito. Nos falta un huevito. A 5 rupias. Es lo que vale el gancho, 5 rupias. Dice José, o como la de tener muchas botellas en el Ocarina con el bug de pausar y cambiar de ítem. Ese sí lo llegué a ver, nunca lo hice. Porque como ya les he dicho, soy muy malo para lo que es. En los bugs y todo eso. Pero sí me acuerdo. De eso sí me acuerdo, de ese bug de las botellas. Igual había uno que intentó. Uno. Jos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Jos. Bienvenido, amigo. Hay uno que sí intenté y sí me salió. No es tanto como un bug. Y no es difícil hacerlo. Había un pequeño truco para agarrar todas las escúltulas. O sea, agarrar más de 100 escúltulas incluso. En un solo lugar. Puedes, hacerte de muchas esculturas y no juntar todas. Hay una que agarras junto a la entrada del castillo de Hyrule, que está en un agujero. El problema es que si la riegas con ese truco, si agarras la escultura y no la haces bien, ya pierdes la manera de hacerte ese truco. O sea, la idea es que donde caes en el hueco hay como un teletransportador. Te pones atrás del teletransportador. Desde lejos le pegas a la escultura. La agarras con el boomerang. Y cuando esté viniendo a ti y tú entras exactamente en el teletransportador, agarras la escultura y te la cuenta. Pero cuando vuelves a entrar al agujero, vuelve a estar la escultura ahí. Entonces puedes hacerlo repetidas veces y agarrarte todas las 100 esculturas de un jalón o agarrarte hasta más. Ese me acuerdo que sí lo llegué a hacer, pero nada más me salieron como 3 o 4 veces. Ya después ya agarras la escultura, la agarras mal y ya no te sale el truco. Llegamos con la última. Última pirata, tómala, tómala. Dale tú. Ahí está. Oh, ay, mi artritis.
Vamos a agarrar el último huevito. El último huevito. Ay. Se murió. Son la 1 de la mañana el primer día. Ok. Creo que nos da tiempo de 1 hora y media. Nos da tiempo de ir a buscar los huevos que hacen falta. Nada más espero que me cuenten la foto. Que si no tendría que regresar aquí a tomar la foto otra vez. Que si no la tomas bien. Está medidito mi café, ya casi se me termina. Ya casi. Ok. Ahora vamos a depositar los huevos. Tenemos que tirar los huevos aquí en esta pecera gigante. Ay, esto me choca porque nunca le atinas donde debe ser. Ahí está. Ya. Ya está. Ya está. Ok. Iban 2. Iban 3. Iban 4. ¿Cuántos son? Creo que son 7 huevos de Sora, ¿no? Son 3 que están en el arrecife. Más estos 4 son 7. Creo que son 7. Espero que sean 7. Voy a ver si puedo agarrar unos pescados por aquí en la orilla. Sí, son 7. Sí, gracias. Sí, esto es una memoria de cuántos deben de ser. Pero antes de irme, necesito unos pescados. Ay, güey, espérate. Debe haber pescados por acá cerca. O sea, estamos en el mar. Para agarrar esa pieza de corazón. Te atrae. Te come tu escudo. ¿Qué pedo? Regresame mi escudo. Gracias. Aquí hay pescaditos. Aquí hay pescaditos. Vamos a quitarnos esto. Vamos a agarrar 4 peces. Ahí está. 1. 1. Ya agarramos 1. Ya agarramos 2. Más pescaditos por aquí. Pescadito, pescadito, pescadito. Ahí está. 3. ¡Ay! Ahí nos vimos otra vez. Ahí está. Ya volví. Ya volví. Y uno más. Uno más. Uno más. Un pescadito más. Aquí. Ay. No, está muy lejos de la orilla. Pescadito. Pescadito, pescadito. Ahí, ¿no? Ahí está. 4.
Que luego se me va a olvidar esa pieza de corazón. Me conozco, se me va a olvidar, así que... Ay. Me tragues tú. Cosa fea. Me acuerdo que hay un minijuego con los jarrones, ¿verdad? Creo. Pero no te dan nada, nada importante. Creo que solo... rupias. Creo que no ocupas tantos. Creo que hasta con uno más era. Pero pues, por si las dudas, no vaya a ser la de malas. Que nada más me lleve yo uno y... Y otra vez pude haber usado la canción, pero no, el niño vino caminando. Ay, no digas que estoy bien, güey. ¡Ay! Creo que justito nos va a dar el tiempo para... Para agarrar los huevos que hacen falta. Asa. Ah, ya ves, como siempre tenías razón. Solo uno me hacía falta. Pero bueno, bueno. No vaya a ser la de malas. Ahora vamos a tirar estos. Vamos a tirar estos pescados, que no me sirven. Esto sí, ya no me sirven, ya no me sirven, ya no me sirven. Y voy a necesitar las botellas para los huevos faltantes. Creo que cuando vaya a pasar la tercera mazmorra de la bahía, ahí sí voy a empezar desde el día 1 porque esa cosa siempre... Ay... Espérame, espérame, a ver, se me fue la batería. Ah, perdón. Como les decía, la tercera mazmorra creo que la voy a pasar empezando desde el día 1. Porque esa cosa... Y creo que sí la vamos a... En el siguiente directo, en el siguiente miércoles. Desde ahí vamos a empezar. Empezando la mazmorra... Ay, espérame, ya pateé esto. Ahí está. Ahí está. Porque esa probablemente como lo que es una buena mazmorra de agua en los juegos de Zelda son tediosas, son largas, lleva bastante tiempo. Pues es muy probable que nos lleve las 2 horas solamente esa mazmorra. Ok, a ese vato le llevas la foto. Nos dieron el caballito de mar. Entonces sí, esa mazmorra de la bahía es un poquito larga, es un poquito tediosa. Entonces sí, sí, nos va a llevar los 2 directos. Que diga, nos va a llevar un directo nada más, pero nos va a llevar las 2 horas. ¿Qué? Ah, o uno. Solo uno, solo uno. ¿Cómo voy? 1:45, faltan. Ah, sí, es tarde. Pero me da hambre. Ok, ahora vamos al arrecife a buscar los huevos que hacen falta. Son 7 huevitos.
¿Cómo era esto? Así. Carlos, gracias por ese like. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese like. No se olviden de compartir después del like, del follow. Si vieran que esto yo no me lo sabía, yo no lo supe hasta ya mucho tiempo después que lo jugué. No sabía que si soltabas al caballito de mar aquí, te guiaba. Porque yo seguía los letreros, pero siempre te pierdes. Pero si lo sueltas aquí, él te lleva. Y eso yo tardé bastante tiempo en averiguarlo. Dice eso, el caballito que te guía me recordó que me pasé el Zelda Link Between Worlds sin usar ninguna hada o botas de Pegaso que te dan al inicio. Quiero jugar el Zelda Link Between Worlds. Ese me llamó muchísimo la atención desde que salió, muchísimo la atención. Desgraciadamente no he tenido la oportunidad de jugarlo. ¿Qué dice este güey? Ok, hay que derrotar a esas culebras que salen de aquí, como las que salen en Mario 64. A esas me recuerdan. Ay, güey. Pero asustan tan feas. Como anguilas gigantes. Ay, güey. Ay, güey. Tilo vato. Sale ahí, sale ahí. Ese fue uno. Y acá hay un huevito. Aquí tenemos un huevito. Un huevito. Un Kinder sorpresa. Surprise, motherfucker. Y vamos por ese otro ahí. Me recuerda a los que salen en Mario 64. El que sale en Mario 64. Ay. Uno menos. No sé por qué siempre me toca la mala suerte. Cuando llego aquí al arrecife, casi siempre que lo juego, casi siempre, el 90% de las veces que juego este juego, siempre llego de noche. Si de por sí es medio creepy esta parte de aquí. Y de por sí una de las cosas más aterradoras en el mundo que existen es el mar. Y venir de noche todavía peor. Algo que hay que respetar en esta vida, amigos, es el mar. Pero mucho. No sabes qué horribles cosas hay ahí en el mar. Y eso que yo viví toda mi vida en un puerto, en la playa. Creo que una de las cosas que menos hacía era ir a la playa. Luego me chocaba y preguntan, ah, pues si vivías en la playa, ¿no ibas todos los días a la playa? No. No, gracias. A ver, ¿dónde más? ¿Dónde más? Por aquí hay otro huequito. Ay. Luego en el mar te puedes encontrar cosas horribles como estas. Seguro rupias. 20 rupias. Qué inútil, gracias. Ok, ahí hay otro. Hay otro gusano gigante de las profundidades. Sal de ahí. Sal de ahí, Shenlong. Cortito de magia, tum, 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 tum. Nos falta un huevo, nos falta un huevo. ¡Es huevo!
Nos falta un huevito y rescatar al caballito de mar. Okay. Ahí debe estar el otro caballito de mar. Esto magia, 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 magia. Ahí está. Tutum. Segundo día. Segundo día. Ay, güey. Ahí está. Creo que lo que voy a hacer para matar el tiempo y antes de regresar otra vez en el tiempo. Creo que vamos a ir a Icana por la careta del capitán. Tum, 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 tum. ¿Cómo estamos de piezas de corazón? Ay, nos falta una. Ay, mi amor. Sí, ay, el amor. El amor. El amor. Lo malo que aquí no puedo usar la canción. Tienes que regresar. Regresar a patrulla. ¿Cómo se escucha cuando son las campanadas bajo el mar? Aunque no se puede ir por la botella, aunque ya pasó el primer día. En el primer día en Icana, si no me equivoco, es la canción. Es que vas al cementerio. Y en cada día te dan una cosa distinta. Y creo que en el primer día te dan. Ay, ¿qué hice? Ahí está. Yo creo que en el primer día te dan la canción de las tormentas. En el segundo día te dan una pieza de corazón. Y creo que es en el tercer día que te dan la botella. No creo que así era. No estoy muy seguro. Pero sí había un orden. Ah, ya sé qué otra cosa puedo hacer. Ya sé qué otra cosa voy a hacer. Bueno, primero vamos a depositar los huevos. Pero no bajo el agua, ¿o sí? José PB, gracias por ese follow, amigo. Bienvenido a Rob Set School Gaming. Te agradezco muchísimo ese follow. No, no puedo usarlo bajo el agua. Estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche, jugando juegos de la vieja escuela, juegos old school, retro. Espero que te puedas quedar y pasarte un buen rato. Te lo agradezco muchísimo, amigo. Espero que te la pases muy bien. Yo me la paso muy bien con todos ustedes. Se los agradezco infinitamente. Les mando un abrazo, un beso. Y los amo. ¿Qué más? Los amo. Vamos a ver. Vamos a tirar el huevo. Literal. Literal. Oh. ¿Y eso qué le voy a hacer? Voy a agarrar dos piezas de corazón. De hecho, no. Son tres piezas de corazón que puedo agarrar ahorita. Ay, no, pero para agarrar esa pieza de corazón tengo que pasar al pico nevado. Nada más para agarrarla. Y la verdad me da mucha hueva derrotar a God. Me da mucha hueva derrotar a God. Porque para ti es que derrotarlo para derretir la nieve del pico nevado y agarrar una pieza de corazón que está en el lago. Pero me da mucha hueva. Cuando yo vaya a hacer la misión de Kremia, para que tenga la máscara del. De la máscara del. De vaca. De Romani Ranch. Ahí voy a hacer esa pieza de corazón de ahí. Porque tengo que volver a derrotar a God en el primer día. Para que me den la bomba y pueda abrir el rancho Romani es el primer día. Tengo que volver a hacer lo de los aliens. Eso lo debe haber hecho en el directo pasado. Pero se me pasó la misión de Kremia. Sí. Es lo malo de este juego. Que si no te administras bien. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. New Wave Bossa Nova.
¿Y era todo lo que tenía que hacer acá? Y era todo, ¿no? Creo. Según yo. ¿O soy mal? Bueno, si son para sus manzanas, vamos a... Voy a ir a Clock Town. Ah, sin Sora no funciona. Sí, verá, tienes razón. Tienes toda la razón. Siempre se me olvida ese ligero y pequeño detalle. Ser Sora. Supongo que tenemos aquí a nuestro guía. Ay, espera. ¿Por qué te quitas la máscara, güey? No te quites la máscara. Esa. Ya no me hacen caso. No. No, creo que le tienes que tocar la canción a la... Si era así, ¿no? ¿O la estoy tocando mal? No, sí, estoy bien. Ahí está. Ah. Ya. Acomódate bien para que te salga el tutorial. Sí, ya lo vi. Mato doctor todo meco. Tum, tum, tum. Entonces ahorita antes de irnos fui por la canción del espantapájaros. Para que yo pueda agarrar dos piezas de corazón. Ahora sí. Vamos a Clock Town a hablar con el espantapájaros. Para que nos enseñe. Bueno, para que nosotros le enseñemos el rolón. La bolsa de rupias. La de 500 rupias es muy necesaria para comprar una máscara. Sin ella no puedes comprar la máscara de... La que te permite estar despierto toda la noche para que la viejita te cuente las historias. Porque cuesta exactamente 500 rupias. Pues sí, es muy necesaria. A ver, ¿dónde está? Está aquí, ¿no? Aquí está. Vamos a escribir una rola bien locochona. Que si luego se me va a olvidar. Como no te parece, sé que se me va a olvidar, así que... Tun, 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 tun. Vamos primero al pico nevado. Agarramos Snowhead. ¿Es Snowhead o Mountain Village? Creo que es igual, ¿no? No, vamos a hacer Mountain Village.
Yo solo tocaba el bolero de fuego para el espantapájaro. Ah, me acuerdo que sí tocaba una canción de Ocarina of Time con el espantapájaros. Pero no me acuerdo cómo va, así que... A ver... Siempre se me pierde para dónde es. Por acá, ¿no? ¡Ay, güey! Congeló este vato. Hilo. ¡Ay! Agarrar impulso desde más atrás. ¡Uy, güey! No te hice caer. ¿Era aquí? Era aquí, ¿no? Vamos a ver. Según yo, si es acá. Ah, si es acá. Sí, es aquí. Pero espérate, este vato me va a tirar. Así que vamos a funarlo. Como diría la chaviza. Esa perra. Funado. Funado el vato. Y esa. Está bueno el rolón. Qué buen rolón. Ahora sí. Ahora vámonos a... Ay, pero para esto... ok. Antes de ir ahí, tenemos que darnos una vuelta por el pantano. ¿Sí? ¿No? Necesito comprar una de las habichuelas para agarrar esa pieza corazón. Sí, necesito una habichuela. Debería haber una manera más fácil de comprar las cosas estas horribles. ¿No podía irme caminando con el Sora? No me acuerdo. ¿No podía matar a este güey de aquí? ¿Desde aquí? No me acuerdo. Vamos a ver. Ah, sí, se murió. Imagínate la prueba del Goron. Ay, sí. Estúpida prueba de los Goron. Ni modo, aunque nos dañe. El agua puerca, el pantano. ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! Ahí está. ¡Ahí está! Ay. ¿Será que sirve la máscara de la piedra contra los Deku? Eso nunca lo he intentado. Eso nunca lo he intentado. Vamos a hacer el experimento. Ay, déjame pasar, güey. Vamos a ver. Creo que te puedes nadar con Link y te pones la máscara. Solo te dejaban nadar con él y no caminar. Ah, sí. Pues ya lo hice. Vamos a ver si funciona esto.
Si no, pues qué. Ya qué. Ah, se sí funciona. Oh. Nunca se me había ocurrido. Nunca se me ocurrió que funcionara la máscara de piedra contra los Deku. Una utilidad más para esta máscara. Definitivamente. Tum, tucu, tum, 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 tum. Como buena persona con ansiedad, nada más necesito una, pero voy a comprar dos por si las dudas. Nunca está de más, la verdad. Así como nada más necesitaba un pez y agarré cuatro. Listo, agua. Agua que no sea puerca. Tun, tun. Ya está, ya, ya hacemos esto y ya nos vamos. Ya nos vamos por hoy. Ok, vámonos a la bahía. Dije que iba a ser Lodicana, ¿verdad? No, sí nos va a llevar bastante. Bueno, bastante, como unos 15 minutos Lodicana. Mejor nada más hacemos hasta aquí. Y ya en el siguiente directo hacemos. No, ay. Lo de Icana. Me voy a quitar la botella porque me conozco y estoy bien, güey. Y la voy a usar. Ahí está. Otra cosa, lo que sea. Ok. Vamos a agarrar la pieza de corazón que está ahí. Entonces transformamos, agarramos el gancho. Gancho. Puedes guardar en el búho donde está la tortuga gigante. Ah, sí, ahí puedo guardar. Tienes razón. Tienes toda la razón. Vamos a agarrar este de aquí. ¿Para qué? Que si necesitas la canción del espantapájaros de ley y una semilla para agarrar esta pieza de corazón. Y primero plantamos esta semillita aquí. Echamos su agüita bendita. Para que crezca grandototota y fuertototota. Nos trepamos. Subimos aquí. Tocamos la rola del espantapájaros. Tremendo rolón, tremendo rolón. Y ya está. Lo vamos por aquí. Y agarramos esta pieza de corazón. Así, vámonos. Vámonos en búho. Vámonos en búho teletransportador. Okay. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es para allá. Es para allá, es para allá. Es para allá. Vámonos con los. ¿Dónde están los horas para guardar en esa estatua de búho? Vamos a activar esa estatua. Para que ya lo dejemos por la paz el día de hoy. Es por acá, ¿no? ¡Ay, güey!
Aquí, aquí es donde está la fuente de las hadas. Ya, ya me acordé. ¿Sí era por aquí? ¿Sí estoy bien por acá? No me acuerdo. No me acuerdo si era por aquí. Pero creo que sí. Creo que sí. Vamos a ver. Por acá, ¿no? Para salir. Ah, sí, es acá. Estoy bien. Ya, bueno, ya. Vamos a guardar aquí. Vamos a guardar con el búho. Ay. Guarda tu progreso aquí y dejas de jugar. Ahí está, ya. Ya lo guardamos. Ya lo guardamos. Bueno. Bueno. Otro día sin pasar otra mazmorra. Espérame. Voy a cambiar aquí. Ya está. Bueno. Bastante bien hoy. Nos fue bastante bien. No sé cómo subimos de compartidas. Rodeando por dentro se puede. Ah, sí. Pero ya. Ya por dentro. Por dentro entré. Pues... bastante bien hoy, bastante movido. Ya, ya nos estamos estableciendo un poquito más los viernes comparado con otros viernes. Pues ahí vamos. Tenemos ahí dos follows nuevos, se los agradezco mucho, en serio. Si están por aquí, se los agradezco infinitamente. No se olviden de sus likes, compartidas, de follow, de todo. Y pues por hoy ya terminamos, nos fue bastante bien. Muy movido ahí en el chat. Se los agradezco muchísimo, en serio. Les agradezco jugar mucho. Por los ánimos, por las buenas vibras, por el nuevo trabajito. A ver cómo nos va. Yo quiero seguir haciendo esto. Espero que el trabajo me permita seguir haciendo, porque la verdad es algo que me gusta muchísimo. Venir acá a compartir con ustedes buenos ratos y buenos momentos. Y con la finalidad de entretenerlos y que se la pasen bien. No estoy mostrando las chichis. Nada más así es mi camisa. Pues qué más, amigos. Les agradezco en serio muchísimo que se hayan pasado. Lindo viernes. Que tengan un excelente fin de semana, en serio, pásensela muy bien. Como siempre, mi mensaje es que no hay nada mejor en este mundo que sean ustedes buenas personas. Todo lo demás viene de sobra, el dinero, las cosas materiales. Mientras tú seas buena persona con los demás, eso va a hablar por ti. Buen karma, buenas vibras, sean chidos con los demás, no sean mala onda. Pórtese bien. Gracias a todos igualmente. A ver cómo nos va con el Yoshi lunes. Ah, sí. No se olviden, el lunes a partir de las 7 de la noche vamos a seguir con Yoshi's Island. A ver cómo nos va. Espero que bien. Si ya Aurora quieres. Acuérdate que el lunes es Aurora. Si estás por ahí viéndome, escuchándome, pon allá a los niños para que sigan viendo el Yoshi's Island. Se la van a pasar muy bien. Para que vean llorar al Baby Mario. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que decirles? Pues desearles las buenas vibras. Les mando un abrazo, un beso. Como siempre, les agradezco muchísimo que se hayan tomado la molestia de pasar un rato aquí conmigo. Espero que se la hayan pasado muy bien. A todos les mando un abrazo, un beso. Que la Trifuerza los acompañe. Sean mejores personas. Sean buenas personas con los demás. Que, como dice por ahí, una de mis... de mis frases de vida es: no hay mejor religión en este mundo que ser buenas personas. Si tú eres una persona buena, todo lo demás, X. Todo lo material, todo lo demás va y vuelve. Y lo que es aquí en la tierra, aquí se queda. Y sean chidos. Échenle muchísimas ganas. Fíjense metas en la vida. Focus con las metas en la vida. Hagan lo que les guste. Amen lo que hagan. Y con eso me despido hoy. Viernes, feliz fin de semana. Pásensela muy bien. Un abrazo, un beso. Que la Trifuerza los acompañe siempre. Los amo. Chidos y chavorrucos por siempre.
Bye, amigos. I love you.